Entonces es una decisión en firme. ¿Estás seguro, Medina? Mira, Pelayo, me ha costado mucho llegar a esta conclusión, pero es lo que necesito hacer, Pelayo. Si es lo que te pide el corazón, pues adelante con los faroles. Ah, este barrio le va a echar de menos, sobre todo a un tipo tan divertido como tú. Yo también te voy a echar de menos, Pelayo. ¿Un abrazo o algo o qué? Por supuesto. Mucha suerte. Gracias. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que lo mío nunca han sido las despedidas. Adiós, Pelayo. Adiós. Medina. Hola. Bueno, es que me ha dado la impresión, no sé, como si te estuvieras despidiendo de Pelayo. ¿Pasa algo? Pues sí, es justo lo que estaba haciendo. Sí, me voy a Galicia. ¿Estás hablando en serio? Sí. He puesto mi piso a la venta y ya tengo comprador. Creo que el acuerdo se cerrará en los próximos días y me marcharé, sí. ¿Así? ¿Sin más? Bueno, hombre, los artículos los puedo escribir en cualquier sitio, ¿no? Sonia, a veces para empezar una nueva etapa hay que cerrar la anterior. Sí, ya lo he leído en tu último artículo. No te hacía yo tan interesada por lo que escribo. Pues me interesa. Además, me gusta porque es una manera de saber lo que piensas y lo que sientes. O sea, ¿qué te importa lo que siento? Claro que sí, Medina, siempre me ha importado. Lo que pasa es que, bueno, pues que yo también soy humana y a veces, pues me puede el orgullo. ¿Cómo? Que siempre me ha importado lo que sientes. ¿Lo del orgullo? Pues claro que sí, Medina. A veces soy orgullosa. A mí tampoco me gusta, pero no fui sincera contigo el otro día. ¿A qué te refieres? Pues que si te pedí que te quedaras en Flechazos, no es solo porque piense que eres un gran profesional. Si siempre llegas tarde y luego nos acabas metiendo en unos líos tremendos. No sé si eso es un halago o es un insulto. No, un insulto no es, y además sabes que es verdad, pero mira, Medina, a pesar de todo lo que ha pasado entre nosotros, yo te sigo queriendo. Ya lo sé, Sonia, yo también te sigo queriendo, pero es que eso a veces no es suficiente. Tú siempre dices que el amor está por encima de todo. Ya, pero no cuando se cometen los mismos errores una y otra vez. Ya lo sé, Medina, pero si tú y yo nos queremos y le ponemos voluntad, podremos solucionarlo. Sonia, seamos sinceros. Si algo hemos aprendido estos últimos meses es que somos personas muy diferentes. Y eso no tiene por qué ser algo malo. Puede ser algo enriquecedor, pero creo que al final todos nuestros problemas han venido por esas diferencias. Somos personas incompatibles. Y volver ahora a Flechazos significaría volver a entrar en el mismo bucle y no nos lo merecemos. Por eso yo necesito empezar una etapa nueva. Lo siento. Adiós, Sonia.